Entonces, buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy bien. Nueve. Ay, bien, chicos. Bien, vamos a iniciar el tema con los alumnos que están presentes. Bien. El tema del día de hoy de biología es referente al sistema endocrino. Vamos a continuar con las glándulas. Como hicimos la clase pasada, recordarán que tratamos sobre dos glándulas básicas muy importantes que se encontraban en el cerebro. Estoy haciendo referencia al hipotálamo y a la hipófisis. Bueno, ya hablamos de ellas. El día de hoy vamos a hablar sobre tres glándulas que son el tiroides, que están ustedes acá observando, que se encuentra acá, vean, en la parte anterior del cuello. Tiroides. El paratiroides, que se encuentra en la región posterior del tiroides, en la parte de atrás, y el timo, ¿ya? El timo. Bien, entonces, tiroides, paratiroides y timo. Iniciamos.
cojan su cuaderno y anotamos los datos principales para los orales al culminar la clase. Bien, chicos. El tiroides. Bien. Observamos primero el tiroides. Vean su localización. ¿Ok? A ver, un momentito. Entonces tenemos la glándula tiroides, localizada en la parte, como verán, en la parte anterior del cuello, ¿no? Es una glándula impar, ¿no? De unos 3 centímetros de altura, ¿no? Unos 3 centímetros de altura, situada en la parte anterior del cuello, por delante de la laringe y principio de la tráquea. Como verán ustedes, cómo se ubica. Delante de la laringe y principio de la tráquea. ¿Ok? Miren bien, ahí está la tráquea. Se encuentra en el principio de la tráquea. Este es el cartílago tiroides, o nuez de Adán, o moscada de Adán, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Y esta es la glándula tiroides. Está conformada por dos lóbulos. Lóbulo derecho, que ven acá ustedes, miren, esta formación, este lóbulo derecho. Este es el lóbulo izquierdo, como verán, ahí está el lóbulo izquierdo, unidos por un istmo, ¿no? Que sería este, el istmo que une ambos lóbulos, derecho, el izquierdo. Un istmo y una prolongación filiforme, vean como ustedes ven, así, filiforme, llamada lóbulo piramidal o pirámide de la Alhueta, ¿no? Pirámide de la Alhueta, ¿bien? Vean bien entonces su anatomía o estructura, miren bien, en los orales yo le dije, cuando le diga la anatomía o estructura del tiroides, ustedes tienen que decir, está conformada por dos lóbulos derecho e izquierdo, unida por un istmo, y una prolongación filiforme llamada pirámide de la Alhueta. Anoten bien eso. Se encuentra por delante, ¿no? Está formada por dos lóbulos, ya le dije, en la parte anterior del cuello, por delante de la laringe y principio de la tráquea. Ahí está. El principio de la tráquea. El nicho. Ahí está. Miren bien. ¿Cierto? Ya está. Observen bien. Anoten bien, si es posible. Grafiquen rapidito la glándula, ¿no? LD, LI, istmo, pirámide de la Alhueta. ¿Chicos? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Ya. A ver. Histología. ¿Cómo está conformada? ¿No? O sea, ¿qué tipo de tejido contiene el tiroides? Está constituida por folículos tiroideos. Mucho cuidado. La unidad funcional, no olvidemos, la unidad funcional y estructural de la glándula tiroidea es el folículo tiroideo. Ya, una estructura esférica formada por una capa de células epiteliales dispuestas alrededor de una cavidad central. Llena de un líquido coloidal, ¿no? La tiroides, no olvidemos, la tiroides al uno juega un papel muy importante en la regulación del metabolismo y balance del calcio, no olvidemos eso, ya, esa es su principal función. Bien, estos folículos tiroideos sintetizan las hormonas triiodotironina o T3 y tetrayodotironina o T4. ¿Ok? Mucho cuidado, ¿ya? Miren bien. Histología. Está constituida por folículos tiroideos.
Estos folículos tiroideos sintetizan estas dos hormonas, la triiodotironina o T3 y tetrayodotironina o T4. T3, T4. ¿Ya? Ahora, entre los folículos se encuentran las células parafoliculares o células C, así se les denomina. Células parafoliculares o células T que sintetizan la calcitonina. Calcitonina. La calcitonina es una hormona que se encarga de controlar el nivel de calcio en la sangre. No te olvides. ¿Ya? Entonces, los folículos tiroideos sintetizan triiodotironina y tetraiodotironina. Entre los folículos se encuentran las células parafoliculares o células C que sintetizan calcitonina, que controla, es la encargada de controlar el nivel de calcio en la sangre. Chicos, ok, miren bien, observamos bien, perfecto. Ahora, mucho cuidado con esta característica de la triiodotironina, ¿no? Dice, acá dice que las hormonas secretadas entonces por los folículos tiroideos, ¿no? O por, acá dice por el tiroides, folículos tiroideos son T3 y T4. Triiodotironina o tiroxina, también recibe el nombre de tiroxina o T4. La T3 es 4 veces más potente que la T4. En otras palabras, la triiodotironina es mucho más potente, es una hormona más potente que la tetraiodotironina. Y sus acciones son, o sea, las acciones de la triiodotironina aumentan el metabolismo celular. Aumentar el metabolismo celular, ¿ya? O sea, aumenta la síntesis proteica y la actividad de las enzimas, lógicamente, ¿no? Acelerando el metabolismo celular. No olvidemos eso, ¿ya? Aumenta, repito, pues entonces, la síntesis proteica y la actividad de las enzimas, actividad enzimática. 2. Gobierna la diferenciación celular, en especial del sistema nervioso, dice. Gobernar, ¿no? La diferenciación celular, en especial del sistema nervioso, ¿no? En el cual, pues, estimula la mielinización durante el desarrollo fetal y primeros años de vida. Esa es la función también del tiroides, ¿no es cierto? Estimular la mielina, mucho cuidado, durante el desarrollo fetal y primeros años de vida. Mucho cuidado, ¿ya? Y aquí importante es esta glándula, ¿cierto? Seguidamente participa en el sistema inmunológico, ¿cierto? O sea, en el sistema de defensa del organismo, ¿no? Participa en el sistema inmunológico. Y, por último, favorece la aparición de caracteres sexuales secundarios, ¿cierto? Muy bien. Mucho cuidado, pues. Entonces, también otra de sus funciones será que determina el crecimiento, ¿no? Porque participa en la maduración de los cartílagos epifisiarios, ¿ya? O sea, en el crecimiento, ¿no? Las epífisis participa en los cartílagos epifisiarios, y por lo tanto, pues, permite el crecimiento óseo, o sea, determina el crecimiento de los huesos. ¿Ok, chicos? No olvidemos esa también, ¿ya? Acá no figura, pero también es muy importante. Muy bien. Entonces, hemos visto, pues, las funciones más importantes, ¿no? De la triiodotironina y sus acciones en el cuerpo, en nuestro organismo.
físicos. Bien. Luego dice, la falta de yodo, mucho cuidado, chicos, que la T3, T4 y, la calcitonina es muy importante, el yodo. Son hormonas que están conformadas prácticamente por grandes cantidades yódicas, ¿no? De yodo. Y la falta de yodo, por ejemplo, en la dieta alimenticia, ¿no? Ustedes saben que siempre a las comidas se le echa la sal yodada, ¿no? Entonces, es una forma de alimentar también al tiroides, porque yo necesito, el tiroides necesita yodo, ¿no? Entonces, la falta de yodo en la dieta alimenticia produce la hipertrofia de esta glándula y la enfermedad llamada bocio o coto. Ojo, ¿no? La hipertrofia, ¿no?, de esta glándula, o sea, un crecimiento, digamos, excesivo, ¿no?, de la glándula, y produce esta enfermedad llamada bocio. No olvidemos eso. ¿Ya? La falta de yodo produce una hipertrofia de esta glándula, o sea, un crecimiento excesivo, ¿no? Hiper es alto, un alto. O sea, la falta de yodo permite la hipertrofia, o sea, un crecimiento excesivo de esta glándula y la enfermedad llamada bocio. No olvidemos eso, anote eso, es muy importante, ¿ya? Ahora, lo contrario, o sea, la poca secreción produce el hipotiroidismo, ¿no? Dice el creatinismo y el hipotiroidismo, ¿no? Un conjunto de enfermedades conocido con el nombre de mixedema, por ejemplo. Hipo es bajo, ¿no? Baja secreción hormonal. Cuando digo hiper, alta secreción. Hipo, baja secreción hormonal. Entonces, la poca secreción produce el creatinismo en la niñez, sobre todo. Entonces, el hipotiroidismo, uno produce un conjunto de enfermedades conocido con el nombre de mixedema. Y la mucha, ya, esto ya lo dijimos, y la mucha secreción, el hipertiroidismo, conocido como el bocio exoftálmico, ¿no?, que acá se mencionó, llamada bocio, ¿eh? El bocio, ¿no? Bocio es total o enfermedad de base de Basedow. ¿Ya? Enfermedad de Basedow. Mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, el hipertiroidismo, el bocio. El hipotiroidismo, en la niñez, el cretinismo. ¿No? Un conjunto de enfermedades que en la niñez afecta, ¿no? Con estas enfermedades y por consiguiente el cretinismo o idiotez que le dicen, ¿no es cierto? Que acá vemos, por ejemplo, ¿no? Miremos. Ahí. Bien, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, un niño, ¿no? Un cretinismo, ¿no? El cretinismo es una forma de deficiencia congénita de la glándula tiroides. O sea, ahí tiene un hipotiroidismo, una deficiencia, dice, del tiroides. Lo que provoca un retardo en el crecimiento físico y mental. Crecimiento físico y mental, una deficiencia, hipotiroidismo. ¿Ya? Este es el que es una hipertrofia del tiroides, ¿ven? Mira el cuello cómo está hinchado, la parte donde se inicia la tráquea, esto, cómo se hincha, ha crecido el tiroides, se llama una hipertrofia tiroidea que produce el bocio exoftálmico, ¿no? Está acá, miren, ¿ven? Ahí está el bocio exoftálmico. Miren, estos son síntomas del bocio. Miren sus características. El bocio. Exo es fuera. Oftalmo es ojos. Las órbitas de los ojos parecen salirse. Los ojos parecen salirse fuera de sus órbitas, ¿no? Miren el bocio típico. El bocio, alumnos, es la hipertrofia, repito, del cuerpo, del tiroides. Y puede causar. No, podría causar esta enfermedad que se llama enfermedad de Basedow. ¿Ya? La enfermedad de Basedow. Basedow
Le han puesto ese nombre porque Bacedou justamente fue un fisiólogo alemán que estudió esta enfermedad y descubrió su causa justamente. De ahí, en honor a este fisiólogo, médico fisiólogo alemán, se le puso pues su nombre, ¿no? Por los estudios que realizó él, ¿no? Se llama bocio exoftálmico o enfermedad de Bacedou, ¿no? Mucho cuidado. Entonces se caracteriza pues por la alteración, o sea, hipertrofia, alteración, una hipertrofia o exageración de su actividad. O sea, hipersecreción, alteración de su actividad. La secreción de mucha hormona tiroidea, ¿no? Ahí está, ve la anormal proyección de los ojos. Ve cómo se. La anormal proyección de los ojos fuera de las órbitas, ¿no? Ojos saltones, ¿no? Ya, hipertrofia del cuerpo del tiroides. Y, o otra palabra, también un exceso de hormonas del tiroides, ¿no? Exceso de sus hormonas, ¿no? Este es un caso de deficiencia de la hormona, enanismo mixedematoso, por ejemplo. ¿Ve? Miren, ahí están los padres, por ejemplo, tienen un típico enanismo mixedematoso. Miren bien cómo se produce el enanismo mixedematoso. Ojo con esto. Miren bien. ¿Qué sucedería? A ver si se extirpara el tiroides, por ejemplo. ¿Cuáles serían los síntomas de la extirpación de esta glándula? ¿No? Por ejemplo, la extirpación de esta glándula, como en este caso, miren acá, vamos a ver, miren. Acá, por ejemplo, ¿ve? Miren acá. Vean, vean, acá la sutura, ¿no? Y se trata acá, ¿ve? Se va a extraer todos los lóbulos, ¿no? Derecho, izquierdo, toda la pirámide, este pito se extrae y queda así. Vamos a ver. Consecuencias de su extirpación o efectos por su extirpación o atrofia, digamos también, o atrofia del tiroides. O sea, que no produzca hormonas, se llama atrofia. La extirpación de esta glándula o su atrofia, ¿no? Al haber una insuficiencia tiroidea, va a determinar un conjunto de síntomas característicos conocidos con el nombre de mixedema. ¿Ya? Con el nombre de mixedema. ¿Cuáles serían estos síntomas? Por ejemplo, el tejido, la piel, por ejemplo, el tejido subcutáneo se impregna de grasa, ¿no? La piel se vuelve de la cara y de las manos, se vuelve áspera, se seca y se arruga. El pelo cae con facilidad también. Hay trastornos orgánicos, como por ejemplo el retardo del pulso, ¿no? El descenso de la temperatura, la presión. Todos estos síntomas van a revelarnos pues que existe una gran debilidad general. ¿Debido a qué? Debido a la disminución del metabolismo, ¿no? Decrece el metabolismo, una gran disminución del metabolismo. Bien, el mixedema, cuando se da en el niño, en la niñez, escuchen bien esto, el mixedema del niño se da en la niñez. Entonces, a estos síntomas que les he mencionado, se añaden trastornos del crecimiento, por ejemplo, originando el enanismo mixedematoso, como están ustedes acá observando, ¿ven? El enanismo mixedematoso, mucho cuidado, ¿ya? Y paralelamente, el cretinismo o idiotez, como están ustedes acá observando. ¿Cómo corregimos estas deficiencias? La administración de la tiroxina, por ejemplo, ¿no? Que es una hormona rica en yodo, ¿no? La administración de tiroxina en la niñez corrige rápidamente estas
estas deficiencias. Chicos, no olvidemos eso, ¿ah? Mucho cuidado. Corrige rápidamente todos estos trastornos, ¿cierto? Que hemos mencionado. Bien, entonces, miren bien. Ojo con eso que hemos mencionado, ¿ya? Bien, chicos, todos. Bien. A ver. Bien, chicos. Entonces, ya todo entendido, anotaron bien la histología. El tiroides, constituido por folículos tiroideos, ¿no? Las células foliculares sintetizan las hormonas T3 o triiodotironina y tetraiodotironina o T4, ¿no? Sintetizan esas hormonas. Entre los folículos se encuentran las células parafoliculares o células C que sintetizan calcitonina, que es la encargada de controlar el nivel de calcio en la sangre. Lo hemos dicho, que las hormonas secretadas por el tiroides son la T3 y T4. Ojo, la T3 es 4 veces más potente que la T4 y tiene ciertas acciones en el cuerpo. Aumentan el metabolismo celular, gobierna la diferenciación celular, en especial el sistema nervioso, participa en el sistema inmunológico, favorece la aparición de caracteres sexuales secundarios. Lo dijimos de que la falta de yodo en la dieta alimenticia produce la hipertrofia de esta glándula y la enfermedad llamada el bocio. ¿Ya? La hipertrofia, el exceso. Hipertrofia, llamada bocio. Un crecimiento exagerado del tiroides también, ¿no? En la hipertrofia. Y la poca, lo contrario, la poca secreción, ¿no? Que como ya hemos hablado, cuando se trata del niño, además de todos esos síntomas que les he mencionado, ¿no? Produce el enanismo mixedematoso y paralelamente el cretinismo o idiotez, ¿ves? Y el hipotiroidismo, mixedema, ¿ves? Las enfermedades que les he mencionado, los síntomas, todas las, los síntomas de los síntomas que les he mencionado, es un típico mixedema. Cuando se trata del niño, además de esos síntomas, se produce el cretinismo y paralelamente la idiotez. ¿Chicos? Creo que está claro eso. Ahí estamos. Ahí está, hipertrofia del tiroides. El cretinismo, cuando se den los niños, ¿no? En la edad infante. La extirpación del el enanismo bicedematoso, ¿no? El bocio, una hipertrofia del tiroides o un hipertiroidismo. El enanismo bicedematoso en el niño es una falta, un hipotiroidismo. La extirpación del tiroides y los síntomas que les mencioné. ¿Recuerdan? La extirpación del tiroides, ¿qué produce? ¿No? Le dije, la extirpación de esta glándula o su atrofia o su insuficiencia, que es igual, determina un conjunto de síntomas característicos conocidos con el nombre de mixedema. A todos estos síntomas se conoce como mixedema, ¿no? El tejido subcutáneo sin perna de grasa, y la cara de la piel de las manos especialmente se vuelve áspera y se seca, se arruga, el pelo cae con facilidad, descenso de la temperatura, de la presión, ¿no? Justamente debido a la disminución del metabolismo. Ahora, el mixedema del niño, a los estos síntomas ya mencionados, el mixedema en el niño, se le añaden trastornos del crecimiento, trastornos del crecimiento, originando el enanismo mixedematoso, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la calcitonina. Otra, la calcitonina es una hormona, repito, la calcitonina es una hormona que es secretada en las células parafoliculares del tiroides, ¿ya? Entonces, no olvidemos, los folículos tiroideos secretan la triiodotironina y la tetraiodotironina.
Ahora, entre estos folículos tiroideos se encuentran las células parafoliculares o células C, que le dicen, que elaboran la calcitonina. No te olvides eso, ¿ya? Las células parafoliculares o células C que elaboran la calcitonina, que es la encargada de controlar el nivel de calcio en la sangre. Su nombre lo dice, calci, de calcio, calcitonina. Controla el nivel de calcio en la sangre, ¿ya? Cuando hay un exceso de calcio en la sangre, ¿no? De repente por una desmineralización ósea, por ejemplo, hay un exceso en la sangre, se le denomina hipercalcemia, ¿ya? Exceso de calcio en la sangre. Hiper es alto, alto contenido de calcio en la sangre, ¿no? Hipercalcemia. Y cuando hay un bajo contenido de calcio, un bajo contenido de calcio en la sangre, se le denomina hipocalcemia. No te olvides, ¿ya? Hiper es alto, hipo es bajo. Siempre cuando se trata de hormonas. Justamente del equilibrio de ambas, ¿no? Del equilibrio de ambas hormonas, es que del equilibrio de ambas es, digamos, el equilibrio es la homeostasis del organismo. O sea, el equilibrio homeostático interno que siempre debe existir dentro del cuerpo. Para que haya salud, tiene que haber un equilibrio, una homeostasis. Cuando existe un desequilibrio, se produce una enfermedad. ¿Ok, chicos? Por eso siempre hay dos hormonas, son antagónicas. Siempre en tu cuerpo hay dos hormonas que son antagónicas. ¿Ya? Son antagónicas. Del equilibrio de ambas, se produce la homeostasis. Por ejemplo, acá, miren bien. Mira, por ejemplo, acá. Por ejemplo, observamos la calcitonina. ¿No? Ya hemos dicho que se produce en la célula C, la cera parafoliculares o célula C, ya, elabora calcitonina. ¿Cuál es la función de la calcitonina en los huesos, por ejemplo? Inhibe la liberación del calcio por el hueso. O sea que inhibe que se libere exceso de iones de calcio. Esa es la función de la calcitonina. Controla el nivel de calcio en la sangre, lógicamente, porque la sangre es quien la va a llevar a los huesos, lógicamente, pues, ¿no? La sangre quien lleva el calcio a los huesos. Entonces, la calcitonina inhibe que se libere exceso, inhibe la liberación de calcio por el hueso. Y su hormona, y la hormona paratiroidea, y su antagónica es la una hormona del paratiroides, que estimula la liberación del calcio por el hueso. ¿Ya? Estimula la liberación, ¿ve? Que salga calcio. Una inhibe la calcitonina, inhibe, y una hormona de la paratiroides estimula. Entonces, del equilibrio de ambas determina la homeostasis, del equilibrio de ambas hormonas. Mucho cuidado, chicos, ya, esto es muy, muy importante. ¿Ve? Ahí está, ¿no? Esta es la cara posterior, digámoslo así, del tiroides, porque acá están cuatro glándulas, dos superiores y dos inferiores. Estas son glándulas paratiroides, ¿ves? Que vamos a tratar dentro de breves momentos. En la paratiroides, ¿ya? Y esta es la glándula tiroides, pues lógicamente, ¿no? El tiroides y en la parte posterior, la parotiroides. ¿Cómo te pone glándula paratiroides, ves? Están las cuatro glándulas paratiroides y a la glándula tiroides. Una elabora calcitonina y la hormona paratiroide, que también tiene una función, estimular la liberación del calcio, y la calcitonina inhibir la liberación del calcio por el hueso. Y ahí está un vaso sanguíneo, ¿no? Que está irrigando el hueso. Usted ve un hueso óseo, aquel pequeño puntito, como unos huequitos que se llaman agujeros nutricios. Por ahí ingresa una arteriola muy pequeñita, una arteria pequeñita que va a dejar justamente calcio, fósforo, ¿no? Sales minerales al hueso, porque el hueso está conformado justamente por gran cantidad de sales minerales, ¿no? Carbonato de sodio, carbonato, fosfato de sodio, sustancias duras que le dan la dureza característica al hueso. ¿Ok, chicos? Mucho, mucho, mucho cuidado. Bien, aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y dentro de 10 minutos regresamos.
Miren, somos 13 alumnos. A los 13 los quiero ver dentro de a las 8:50. Chicos, proseguimos. Ya nos falta el paratiroides y el tiroides, que son dos glándulas pequeñas, cortas, y vamos a tener tiempo para tomar los orales a gran porcentaje de alumnos. Está fácil el tema, así que espero que hayan tomado sus apuntes, hayan captado bien, para que puedan participar en los orales. Los alumnos que no participan, ya saben ustedes, alumnos, yo le pongo la más baja nota, ¿eh?, por si acaso. Tienen varias clases para poder participar, poder hacerlo. Todos tienen que participar en los orales. También la asistencia, tienen que tratar de participar en clase. También es evaluada, chicos, ¿ya? Muy bien. 10 minutos.